Investigando para esta entrevista, di con un programa en el que participaste, en el que decías que tus padres te llevaron a un psicólogo porque se daban cuenta que cuando ponían cierto tipo de música, tú llorabas. Y yo dije, ese es el verdadero inicio. No dónde empezó a trabajar, sino ahí. Si pudieras contarnos un poquito de eso y qué significó para tu identidad como artista. Sí, eso, yo siempre hago esa historia junto con una frase que dice mi mamá mucho, que era de que cuando nadie usaba eso, lo llevé yo a un psicólogo. Y bueno, nada, pasaba eso, si me ponían de pajecito para una boda, tenía que haber ciertas reglas de que no podía haber un coro así, Ave María, porque eso me ponía a llorar y mi mamá me preguntaba qué pasaba, yo decía que me da pena. Y eso todavía me pasa, o sea, me agarra la canción indicada en el tapón indicado y yo estoy llorando sin tal que particularmente triste ni nada. Tiene ese efecto la música conmigo. Y me pasaba también de niño con el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. No sé, de que yo veía eso y me ponía a llorar. Nada, afortunadamente no tocó un psicólogo que fue una persona bastante sensata que como que le dijo a mis padres que no se la armaran, que simplemente por lo visto yo era una persona sensible, que podía tener inclinaciones artísticas y sí, ha sido todavía 40 años después, estoy yo donde un psicólogo dije, eso de la lloradera no está mal y él no, o sea, todavía ahora confirmo, pero sí, como eso me ha acompañado todo el tiempo. ¿Y qué edad tenías? Pon tú que era, qué sé yo, 5 o 6 años, sí, bien chiquito. Muy chiquito. Sí. ¿Y el nombre Poteleche, cómo surge? Bueno, eso fue en la primera agencia en la cual yo trabajé como creativo. Yo pues tenía que presentar un currículum, en ese momento tenía 19 años, así estaba como esa fiebre de que nada puede ser común y empecé a ver de la manera en la cual ese currículum era más interesante. Buscando en revistas así, porque tenía que ser así como recortando cosas, no estaba Google, no estaba el Internet como está ahora. Y encontré una imagen de un cartón de leche, que lo que hice fue como sustituir todos los letreros por mi nombre, por una serie de cosas, los Nutrition Facts era el currículum en sí, y nada, yo siempre digo que la idea suena más, pero de lo que realmente estaba, si yo lo veo ahora, no lo enseñaría, yo no sé, pero por lo menos me dio esta historia y me dio ese apodo que ya se salió de control hace mucho. Yo siento, buscando información, es rarísimo buscar información sobre ti porque, y creo que hasta vale de disclaimer, queriéndote tanto y siendo tan amiga tuya, buscar información como uno buscaría de un ministro, como que esto se siente muy extraño. Pero sí me di cuenta que quizás era algo en lo que yo no había reparado, que llevas muchas funciones a la vez, o sea, director creativo de tu agencia. La parte que trabajas con Diario Libre, los murales, dibujos también para marcas y cosas así. Quisiera saber de todos esos oficios diversos, ¿qué es lo que más te gusta o cuál es el que más te gusta o qué te gusta más de cada uno de ellos? Bueno, yo de verdad me considero súper, súper afortunado porque así como sacrifico muchas horas de sueño para hacer todas esas cosas que me gusta hacer, como que yo siento que yo las disfruto todas. Yo por mucho tiempo me consideraba más que nada como publicista, hasta que la gente empezó a prestar la atención a los dibujos y yo, de verdad, o sea, yo puedo como que tener una carrera paralela con esto. Y no sé, de todo yo lo disfruto de una manera diferente. Cada vez más yo me siento más cercano a la parte del arte y quizá más alejándome de la parte publicista, que en un momento yo me consideraba casi completamente eso. Y creo que así ahí es que voy, como que cada vez, primero eso se me presentó, de que no, estos dibujos la gente le está prestando tanta atención como tu otro trabajo de tu carrera, digamos. Pero yo no sé, cada uno me da satisfacción en particular. Con la publicidad todavía soy como un fiebrú con eso. Veo un comercial que está bien, o sea, llego a un concepto de comunicación y me emociono con eso. Me emociona presentarlo, me emociona como entender a los clientes de una marca y verla. Satisfago eso como la foca todos los días. Pero la parte del arte es algo como que me ha dado unas satisfacciones
muchísimo más importante. Y hay veces que yo siempre digo que descanso con el dibujo del periódico, de que no estoy muy estresado, hay muchas cosas, pero déjame coger un break y ponerme a dibujar el periódico. Te Porque relaja. sí, Con es. temas tan, porque hay temas de los que resultan los dibujos que, digamos, son poco relajantes. Sí, pero bueno, precisamente eso de buscarle un ángulo, ¿cómo yo voy a hablar de esto sin que caiga pesado que estoy haciendo un chiste con esto? O quizás señalar un hecho, hay veces que no es un chiste, sino como hacer pensar sobre algo. Y eso para mí es tan divertido. Ya yo sé que es una cosa que yo puedo hacer por siempre. Cuando quizás lo más horrible que podía pasar, que fue cuando falleció mi papá, yo igual acudía al dibujo del periódico como una cosa para yo centrarme y desconectarme de lo malo que estaba pasando, irónicamente, aunque es igual comentando cosas que están pasando. Pero sí, o sea, yo digo, ya, esto es algo que me hace sentir muy bien todo el tiempo. Ahora decías, ¿cómo yo puedo bromear con esto sin que caiga pesado estar bromeando con eso? Y hay una, en una ocasión decías, y cito, para mí es más interesante buscar ideas que sean fuertes, pero que mantengan un respeto. ¿Cómo logras hacer ese ejercicio? Y si pudieras, por ejemplo, darnos un caso en el que, en el que te preguntabas la mejor forma de hacer eso. El mismo dibujo que sale hoy, yo creo que, por ejemplo, toca y es un. Primero, para mí es difícil, qué sé yo, quizás lo más. Burlarse de una gente, de lo que está en la superficie, es lo más fácil. Ofenderlo, qué sé yo. Qué sé yo. Hacer esos chistes, vamos a decir, infantiles, quizás es lo que está en la superficie y es lo que se da más fácil. Encontrar algo que sea un ángulo que el lector tenga que completarlo, o interpretarlo de alguna manera. Lo cual también es un riesgo porque lo pueden interpretar de una manera diferente a la que tú pensabas. Pero, por ejemplo, en el de hoy, se está hablando mucho del tema de Haití, la crisis haitiana, la posición del gobierno, la defensa de la soberanía dominicana en todo este contexto como peligroso, vamos a decir, que hay ahora. Y el dibujo de hoy era un busto de Duarte que enfrente estaba un pana que. Típico joven dominicano de teteo, tú sabes, como que tiene una juca, tiene un vaso de fondo, tiene una cosa, y le dice de que como que dame la luz, Duarte, ¿cómo es que le vamos a llegar a eso del defender la soberanía? Y ya, y eso es todo lo que hace, y el busto de Duarte está así. Y Face entonces, palming, como dicen en inglés. facepalming, y ahí como que yo ni termino de tomar una posición con lo que está pasando. Solo como que tiro esa situación ahí a ver qué la gente piensa, como wow, lo que nos tocaría defender la soberanía, en qué estamos, porque qué sé yo, la gente de la Trinitaria todito tenían 20 y pico bajito, eran chamacos. Entonces, nada, era como un poco poner a la gente a pensar en qué onda la juventud de ahora en esa posición. ¿De verdad le importa? ¿Están pensando en eso? ¿Cómo pensarían en eso? Nada, yo creo que eso es lo bonito de ese trabajo. Hablando de respeto en el arte y en el comentario noticioso, en cualquier formato, y hablando de las nuevas generaciones, ¿qué tan difícil es presentar tu comentario, tu crítica o tu caricatura en las redes sociales con cómo está el ánimo, digamos, polarizado? Sí, es difícil, todos los días es como un miedito ahí de qué puede pasar, porque también parte de lo que hace que esos dibujos sean relevantes, porque una cosa es como ser respetuoso y otra cosa es ser tan cuidadoso que termine siendo desabrido, como que tengo que meter el dedo en la llaga de alguien. Y sí, todos los días, eso es parte de la emoción también, como que bueno, esto puede. Backfire, ahorita terminan cancelándome, pero ya yo creo que cualquiera que emite una opinión en este momento, donde sea, está expuesto a que lo cancelen. Sobre todo yo creo que en este momento en el que siento que hay veces en lo que sucede solo para verlo caer, como que están buscando a quién el próximo. Todavía yo siento que no he tenido como una situación incómoda así real, como muy grande, gracias a Dios, pero ese miedo está, y hay veces que sí, y se arman pequeñas de, este es un fusionista, o si estoy haciendo algo que critica el PRM,
Este es un PLDista resentido. Si estoy tirando al PLD, este está quillado porque lo votaron ya, porque se fue. Y siempre hay un grupo que está. Y tú lo que te das cuenta cuáles son los que quizás no ven el dibujo todos los días y te están emitiendo una opinión en base a lo que vieron ese día. Nada, da su miedo, hasta ahora me las he arreglado para. Cuando dices, uno siempre se preocupa de que lo cancelen, ¿te refieres al cancel culture en las redes o a que te cancelen de tu trabajo? Bueno, al cancel culture en las redes. Afortunadamente en el trabajo, desde que don Adriano me dio la oportunidad, en paz descanse, pues él mismo estaba como muy coaching me antes de yo empezar con relación a eso, como mira, hay temas sensibles, temas que tienen que ver con religión, con identidad de género, con todo ese tipo de cosas. Tú sabes que si lo toca, va a venir. Él me preparaba más bien a mí como para que no me afecte personalmente cuando venga una ola de odio. Y sí, yo me refiero más a eso, porque hasta ahora no ha pasado, pero hay cosas que pasan y que son muy fuertes. Y uno, ese niño sensible que lloraba con la música, que todavía está ahí y a uno le afecta. Gracias, Pote. Gracias, gracias a ti, de verdad. No No, dolió.